Comienza nuestra aventura en una de las siete luminarias de Valle de Santiago, el cráter de Rincón de Parangueo. Coge tu mochila y tu sombrero y acompáñanos en este recorrido. Hola amigos, buenos días. En esta aventura nos encontramos el día de hoy en el municipio de Valle de Santiago. Venimos a conocer Rincón de Parangueo. Venimos aquí un grupo de amigos desde la ciudad de Cortázar. Venimos todos ya listos para vivir esta aventura y estamos a punto de iniciar. Vamos a atravesar un túnel. Vamos a ver, esperemos y tenemos la confianza que no vaya a haber un derrumbe. Que todo esta travesía sea con mucho bienestar para todos, para agrado, y aquí les vamos a estar reportando. Buenos días. No preguntamos más o menos cuánta distancia es la que tenemos que caminar, pero vamos por este túnel. Se alcanza a ver un poquito de luz. Aquí una de las recomendaciones que nos hicieron antes de venir a visitar aquí Rincón de Parangueo era que trajéramos unas lámparas. Allá adelante se ve que alguien sí la lleva, sí hizo la tarea. Los de acá atrás pues venimos siguiendo nada más al que va a la cabeza. ¡Ay! ¡Un monstruo! ¿Qué pasó? ¡Aguanta! Seguimos por este camino del túnel. Es un ambiente fresco el que se respira aquí. Yo invito a la gente a que venga, que no tenga miedo. De repente he conocido gente que a lo que le saca venir a Rincón de Parangueo es atravesar este túnel. Pero hasta el momento todo se ve tranquilo. Y ya a lo lejos se ve una luz al final del túnel. Y llegamos a una parte aquí en el túnel donde tenemos que tener un poquito más de cuidado porque se hace más chaparrito y pues tenemos que agacharnos. Obviamente en el camino hay piedras pintadas de colores fluorescentes para que no te vayas a golpear, mira. Y otra vez nos tenemos que agachar un poquito para poder. Pero ahora sí, a diferencia del inicio, ya podemos ver la luz al final del camino que nos está llamando. No la sigas. Y llegamos a la belleza que guarda el cráter de Rincón de Parangueo en el municipio de Valle de Santiago. ¿Ya escuchaste el canto de las aves y las chicharras? Buenos días. Amigos, pues llegamos a el comienzo de esta aventura el día de hoy que estamos viviendo en el municipio de Valle de Santiago. La verdad es que teníamos muchas ganas de venir y conocer Rincón de Parangueo en esta mañana de domingo. La verdad es que vale mucho la pena la levantada que te das, que sales un poquito de tu rutina. Y cuando llegas a este lugar se siente una tranquilidad. Se alcanza a ver un poquito el paisaje verde. Vamos a explorar y vamos a seguir aquí en la aventura con nuestros amigos y ya les estaremos documentando sobre este viaje que estamos haciendo a Rincón de Parangueo. El cráter de Rincón de Parangueo es uno de los destinos a los que nuestros amigos ciclistas ponen en sus lugares para rodar. Lo primero que hicimos a nuestra llegada fue buscar un lugar donde poder sentarnos y poder planear qué era lo que queríamos hacer. Aunque nosotros llevábamos nuestra comida, en el lugar hay muchos puestos en los que tú puedes ir y escoger y comer a tu antojo. Hay personas que por unas monedas te cuentan la historia del lugar, que nosotros te estaremos platicando en nuestros próximos videos.
Y si lo prefieres, hay quienes rentan caballos para que te vayas a dar un paseo a lo largo del cráter. Esta es parte de nuestra aventura en nuestra visita a Rincón de Parangueo en Valle de Santiago. Tierra de mis amores, TV.